Buenas noches. ¿Y los demás dónde andan? Buenas noches. ¿Dónde andan los demás? La verdad no sé. Ya es tarde. Se malacostumbran a no tener esta sesión, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches. están entrando de poquito en poquito. Ya les devolví lo, los exámenes, o sea, la calificación, ya les mandé calificación. Este, ¿Alguna duda? Ahorita les voy a dar lo, los resultados de cada problema, pero nada más que llegue más gente para que vayan viendo si estuvieron bien o estuvieron mal. Vamos a esperar a ver quién llega. Aquí hay otros dos más. Okay, okay, okay. Ya tengo nueve de ustedes apenas. Bueno. ¿Qué hago? A ver, les voy a dictar los resultados de cada problema. Si se equivocaron en el signo se los puse mal. Eso ya se los había dicho. Entonces, bueno, en la primera pregunta, en el primer problema los resultados son aceleración menos 0.77 metros entre segundo al cuadrado. Tiempo, 14.42 segundos. En el problema número 2, aceleración, 0.27 metros entre segundo al cuadrado. Distancia, 304 metros. En el problema 3, las respuestas son tiempo igual a 3.26 segundos y la altura es igual a menos 52.12 metros. Y en el problema número 4, el resultado es altura 37.15 y el tiempo. Les pedí el tiempo total, o sea, ida y vuelta. Y muchos nada más me contestaron la ida. Había que multiplicar por dos. Tiempo 5.5 segundos. Ahí están los resultados de los cuatro problemas. Ya les devolví, y dale con devolver, ya les mandé las calificaciones del examen. ¿Alguien tiene algo que reclamar? ¿Algo que no están de acuerdo con la calificación del examen? Todo bien, profesor. Bueno, el próximo viernes se entrega la última tarea del periodo, del segundo periodo. Se los había dicho. Porque yo quiero calificar las tareas en vacaciones. Entonces, además de los apuntes que van a ir en la tarea, porque básicamente son apuntes, me van a agregar lo siguiente: una pequeña investigación. Les voy a compartir pantalla. Les voy a poner el libro que estoy usando. Comparto. Ahí. Aquí está. Hay un movimiento que es el tiro parabólico, que aquí en este libro le ponen movimiento de proyectiles. En primer lugar, me van a investigar, ¿qué es un proyectil en física? Segunda pregunta, ¿qué es el tiro parabólico? Siguiente pregunta. Ilustra un ejemplo de tiro parabólico. Hay muchos ejemplos. Que no sean de este libro, por favor. Busquen ejemplos de tiro parabólico. Que chequen. Es una curva. Ahí está una curva. Chequen. Aquí la pelota va en curva. Y la curva es una parábola. Así se conoce esa curva, ese tipo de curvas se llaman parábolas. Aquí chequen, aquí el esquiador que sale de la rampa y va cayendo, pero describe una curva, una parábola. Todos estos son ejemplos de tiro parabólico, que es caída libre combinado con un movimiento sobre el eje de las X, por eso se ve la curva. Entonces eso es lo que me van a investigar. Y por último, ¿cuáles son las fórmulas para tiro parabólico? Se van a dar cuenta cuando las encuentren que las fórmulas de tiro parabólico maneja ángulos, senos y cosenos de ángulo. Se van a dar cuenta de eso. Entonces tienen que investigar eso. Si no me incorporan esto que les estoy pidiendo a la tarea, no se las voy a calificar la tarea. ¿eh? Me tienen que meter esto que les estoy pidiendo. Dejo de compartir. Bueno, ya tengo 15 por lo menos, aunque son pocos todavía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la semana entrante? La semana entrante tenemos sesión. Dos sesiones el miércoles, una el jueves. El, el viernes ya no vamos a vernos y nos vamos de vacaciones. Entonces el viernes me entregan la última tarea. Regresando de vacaciones, vamos a hacer problemas y voy a tomar participaciones, porque ya sería lo único que faltaría. Para el promedio del segundo periodo. Nosotros regresamos de vacaciones el jueves 6 de enero. Está muy raro que regresemos jueves y viernes nada más. A lo mejor yo voy a andar en Oaxaca. Si tengo buena señal, pues no hay problema, les doy clase. Pero si veo que hay mala señal porque falla mucho, yo les mando mensaje. A lo mejor nos veríamos hasta el lunes, digo hasta el siguiente miércoles que sería 12, creo, de enero, pero yo les avisaría. Pero yo en vacaciones voy a calificar sus tareas. Ya tengo su examen, entonces ya podría promediar, pero me faltan las participaciones, las que han tenido a lo largo de el segundo periodo que han visto que han participado sus compañeros. Muchos de ustedes han participado y voy a tomar más participaciones regresando de vacaciones. La, el viernes 21 yo debo de entregar promedios del segundo periodo. ¿Qué significa eso? 21, 20, 19, 18, lunes 17 empieza esa semana, la última del segundo periodo. Y yo espero que ya por esos días, el... Miércoles 19 yo ya les di sus promedios del segundo periodo. Les hice el examen, ya se los dije, porque si lo hubiera hecho regresando de vacaciones, hubiera sido de veras ¿eh? un suicidio colectivo. ¿eh? Se les olvida todo. De todos modos, no sé si les comenté que hay un grupo de los cinco que tuve que hizo un copiadero en el examen. Los exámenes estaban igualitos de la mitad del grupo. Y se las voy a aplicar, ya hablé con ellos ayer y les voy a repetir el examen. Y se los voy a poner más difícil. Y ya les dije que si vuelven a hacer eso, les repito el examen y se los pongo todavía más difícil. ¿eh? Porque lo que sucedió es que una persona les compartió los resultados, pero había errores, estaba mal y todos copiaron exactamente lo mismo. Los mismos errores aparecieron igualito, ¿eh? No le cambiaron nada. De 35, de ese grupo que me entregaron examen, como 18, 19, igualito los exámenes, ¿no? Entonces sí, ahí sí me hicieron enojar y bueno, la mera verdad pues no se vale también, ¿no? Yo sé que copian, pero bueno, ya de forma tan descarada, ya de plano, ¿eh? Nunca me había pasado eso, de plano. Y les voy a aplicar eso, les voy a repetir el examen de ese grupo la semana que viene. Con ustedes no hubo tanto problema, pero lo que sí me preocupa de este grupo es que en general salieron bajos, ¿eh? salieron muy bajos en el examen. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud ya para despedirnos jóvenes? Díganme. Por favor, le comunican esto a sus compañeros. Voy a subir el video al rato. Para que estén enterados los demás, ¿no? Pero pues no sé, ya casi nadie ve los videos, ya veo que hay pocas vistas, ¿no? De los videos. A lo mejor ya para el año que viene ya no los subo, ¿no? Porque realmente no los están aprovechando la mayoría de ustedes, ¿no? ¿O qué opinan? ¿Los te los sigo subiendo o ya no? Porque la mera verdad sí invierto tiempo en la noche para subirlos, ¿eh? eh yo doy en promedio seis, siete sesiones diarias y. Son como 20 minutos de cada subida en YouTube, de cada video. Así que estoy invirtiendo hora y media, dos horas en subir los videos, ¿no? En la noche. Y pues a veces uno dice, bueno, si no los ven, pues a lo mejor ya no vale la pena subirlos, ¿no? Entonces, a ver, aquí me dice Miguel Garnica que sí les sirven. Los demás este, no quieren opinar al respecto. A mí, bueno, a mí también me, sí, 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 me sí. sirven. Pues lo que pasa es que cheque los videos y hay muy pocas vistas, ¿eh? No sé si han visto eso, ¿eh? Muy pocas vistas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, digo, pues no sé si realmente esto les sirva, a lo mejor pues ya no les sirve y pues ya no los ven, ¿no? Porque la mera verdad, nunca vienen todos a clase, ¿no? Entonces yo espero que los que no se presenten, por lo menos vean los videos para ver qué vimos y por lo menos que los apuntes, ¿no? O sea, es importante tener los apuntes al día también, ustedes lo saben, ¿no? No se esperen hasta el viernes para mandarme la tarea. Ya el jueves les voy a decir, ya me lo pueden mandar. Porque el viernes ya no nos vamos a ver. Entonces, ya desde el jueves pueden mandar la tarea, el jueves de la semana que viene. Entonces, bueno, este, y les, les digo, sí estoy con el pendiente porque salieron bajos en este grupo, la mayoría. Y ustedes lo saben, ¿no? No voy a decir sus calificaciones, ustedes saben cuántos sacaron, se los mandé ya. Entonces, nada más dividan entre dos y son los puntos de exámenes. Lo que los va a salvar a la mayoría son las tareas. Así que no fallen con las tareas y traten de participar la semana que viene y la semana regresando de vacaciones. Porque también ahí va un puntito más, ¿no? Si participan. Entonces, bueno. Jovencitos, no quieren preguntar, no quieren decir algo antes de que nos despidamos. Hay nada más ahorita, 16 de ustedes, son pocos. Les digo también, como que los he, los he mal acostumbrado a no tener esta clase. Es pesado la mera verdad. Y a esta hora todo el mundo trae la carga, ¿no? De la semana. Pero bueno, es el horario, ¿no? Y a, recuerden que no nos vimos ayer, porque estuve calificando. Y sí, es pesado andar calificando, ¿eh? Es pesado. Tengo como 420 alumnos y ya me faltan todavía dos grupos de calificar, aunque eso se los entrego hasta el lunes, los promedios, ¿no? Pero de todos modos, sí, es este, es un poquito, este, bueno, es la chamba, pero sí es larga, ¿no? Estar aquí dedicado a calificar son los días pesados, ¿no? Pero bueno, ya voy a dejar de quejarme. Entonces, bueno, jovencitos, si no hay preguntas, inquietudes. Entonces nos vemos el próximo miércoles, en donde voy a preguntar para participaciones. Recuerden, aprovechen, yo ya con el examen y con las tareas calificadas, pues yo ya voy de gane, ¿no? Para regresando de vacaciones rápidamente pueda promediar. En fin, jovencitos, si ya no hay nada más, nos vemos hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe.